Mi racita, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los Sabores al Valle de Texas. El día de ahora, mi raza, nos encontramos en Brownsville, Texas. Aquí se encuentra el freeway, un ladito del freeway aquí en Brownsville, Texas. Nos encontramos en la Pulga 77. Venimos a ver a una suscriptora. Me invitó, me dijo Mayra y Talía. Dijo, ¿sabes qué, amiga? Quiero que vengan ustedes porque por ver tus videos nos hiciste a... Nos motivaste para abrir una trailer. Y pues abrieron una trailita con quesabirrias, gordito de birrias y todo, muchas cositas aquí en Brownsville, Texas, aquí en la Pulga 77. Me gustó mucho porque apenas llevan 2 meses con mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo, día y noche, para poder abrir ellos una trailita aquí. Y pues les voy a enseñar cómo ellos venden aquí sus taquitos, aquí en la Pulga 77, para todos ustedes. Mi raza, el sol sale para todos. Acuérdense que sí se puede abrir negocios. Y con mucho sacrificio y con la bendición de Dios y con el apoyo de toda la familia, ellos siguen aquí adelante en la Pulga 77. Para todos ustedes, con mucho cariño, Miguel Ángel Chávez. Mi raza, nos encontramos aquí en la Pulga 77, aquí en Brownsville, Texas, con su servidora. Mayra. ¿Mayra? Mari Lira. ¿Mari? Ana María. Y Ana María. Mi raza, pues nos encontramos aquí con la suegra y con la mamá de Mayra. Y vamos a, quiero que me platiques, Mayra, en dónde estamos ubicados aquí.
Bueno, estamos en la pulga de Brownsville, estamos en el pasillo 2, número 2251, aquí los esperamos. ¿Y los horarios de aquí, Mayra? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, viernes y, no, perdón, sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Y cuál es tu fuerte de aquí, Mayra? La birria de res. Aquí hacemos diferentes combinaciones de birria de res. Ajá. Tenemos tortas, quesabirrias, gordibirrias. Raza, burra, cosa de dieta, pero sí, para engordar. Pero es en fin de semana. Sí, aquí se rompe la dieta, raza. Sí. Y aparte de eso, Mayra, ¿qué es lo que tú me presentas aquí? Aquí tengo aguas, son aguas frescas que preparamos nosotros de pepino, de sandía. Las adornamos con también un chamoy que preparamos nosotras mismas. Ajá. Y fruta fresca. Aquí tenemos la charola bichota, se llama. Trae dos órdenes de quesabirrias. Ajá. Y le agregué dos gordibirrias para que las probemos. A ver, ¿por qué bichotas? Por la canción de... ¿sabe cuál? De que sale el billete, ahí sí, donde sale el billete. Sí. Oye, Mayra, quiero que me platiques también cómo tú iniciaste este negocio, porque me dices que tú me mirabas antes de que tú tenías tu negocio, ¿verdad? Sí, como más de un año viendo videos en YouTube, sobre todo los suyos. Ajá. De ahí saqué recetas, hacía pruebas en la casa. Mientras juntábamos y pues para sacar. ¿Y batallaste para poder comprar esta traila? Porque estas trailas son carísimas. Sí, mucho, de hecho bastante. Trabajar doble y doble, yo era mesera. Ajá. Y trabajar todo el día, a veces. Y ir ahorrando, ¿no? Ir ahorrando, echándole al cochinito. Y tu compañero también, tu compañera es también juntándole también. Ir juntando el dinero también. Sí. Bueno, y aparte de todo eso, ¿cuánto tiempo te tardaste para poder abrir todo esto? Pues como el año. Como el año. Sí, el año. Pero también me platicaste que. ¿Te operaste también? Ah, sí. Que me viste en los videos que tengo aquí en YouTube. Con el doctor Iván Adame. De hecho, no estaba segura de operarme. O sea, sí me quedé operar. Tenías miedo, ¿verdad? Pero no sabía con quién. Ajá. Y en los videos que yo estaba viendo de usted, salió ahí la recomendación del doctor que yo había visto. Ajá. Y dije, no, es una señal. Tengo es una que señal. Ir. Hay es que ir ahí. Bueno, ¿y a quién me presentas aquí por los lados? A ver quién está con nosotros. Mi suegra, Mari Lira, un gran apoyo todos los días. Ajá. Me está apoyando, que si se me olvida algo. Mi mamá, todas sus recetas también, el menudo. Pues me dice usted, señora, ¿verdad que usted me mira también por la televisión? Sí, sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de nosotros, doña? Pues cómo cocinan. La barbacoa, la barbacoa. Pues mi raza, nos encontramos aquí en la Pulga 77, pues un claro ejemplo que el sol sale para todos. Y que la bendición de Dios también sale para todos ellos también. Mi raza, pues mira, con la receta de nosotros y con el trabajo de ellos también mismo, de Diana y su familia y todo eso, de Mayra, perdón, salieron adelante y abrieron una taquería aquí, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 meses. 2 meses, raza, y pues tuvimos que venir a darle la patadita y, pues, y venir a probar qué tal esta receta. Quiero que le des a tu suegra y a tu mamá a ver unos taquitos y tú y yo nos servimos al último, ¿sale? Ah, bueno. Bueno, mi gente, pues vamos a probar. Una cosa que Mayra dice que es la taquera, pues deja, yo comienzo porque ya no aguantaba ese antojito. Yes. A ver, doña, ¿usted? ¿Te lo moco o no? Sí, arribita. Vamos a ver si puede la mamá de Mayra, ¿eh? Dale visto bueno. No, hay que darle visto bueno, pero pues es la mamá, o sea, ya está vendido el boleto, pero... ¿Qué tal? Ahora sí, sigue la suegra. Vamos a ver con la suegra y cerramos ahorita con Mayra, a ver qué tal. Dale despacito, mi saldito. Ah, ya sabe. Ah, mojadito. Y ahora sí, vamos a ver, ahora sí, con la que los invitó, con la patrona. Vamos a ver qué tal. ¿Qué onda, Mayra? ¿Bien? Uh-huh. Bueno, pues déjale otra mordida, como que no le saqué bien el sabor. Camarógrafo, se me pasó a decirte que si querías, camarógrafo, ¿quieres uno? Es todo. Pero mira, yo sí lo voy a hacer aquí abiertito. Mira nomás, qué chulada, qué chulada. Deja tu raza, que Mayra le metió receta secreta. Pero tan secreta, dice que ahorita le va a decir qué es lo que lleva. Para que todos, el sol sale para todos ustedes. Así es.
bueno, mi gente, pues sigue riquísimo. Y ahorita te va a meter el camarógrafo también, porque dijo que también quería el camarógrafo. Y pues ahí nos vemos en otra portada más, en otro día más. Pero nos vamos con Mayra. A ver, Mayra. Y pues los invitamos a que vengan a visitarnos. Estamos en la Pulga de Brownsboro, pasillo número 2, espacio 2251. Fines de semana, sábado y domingo, de 8 a 4. Búsquenos en las redes sociales también, La Bandera BTX, Facebook, Instagram, Snapchat, ahí estamos. Mi raza, para toda la raza que están aquí en el Valle de Texas, si quieren que Mayra y toda su familia vaya y les haga una taquiza, de lunes a jueves, con mucho gusto van y le hacen una rica taquiza de birria. 100% recomendado, mi gente. 100% recomendado. Tienen un sabor muy casero, muy original. No, un sabor Tex-Mex. O sea, ¿qué quiere decir Tex-Mex? Que además es puro polvo y... Puro mix. Así, puro mix. No. O sea, tiene un sabor muy rico. Te felicito, Mayra, que Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias. Con, acompañado de tu familia. Gracias. Y que Dios la bendiga mucho a ellos también. Mi raza, de todo corazón, su servidor Melaki Chávez los quiere mucho. Y suscríbanse en el plan en la campanita y sean parte de este proyecto que estamos reforzando nuevos negocios aquí en el Valle de Texas. Y Matamoros, Tamaulipas también. Nos vamos, mi raza. Mira nomás, qué chulada. Vamos ahí con este traguito. Está perrón. Nos vemos. Gracias. Don Miguel, saludo. Le estoy mandando un mensaje. Estoy haciendo una birria hoy. Ya tengo los chiles, tengo todo ya preparado. Estoy hirviendo el rey. Tengo los huesos ahí. Ahora voy a poner la carne. Ahí está mi chile. Todos los chiles, la tortilla. Estoy haciendo una birria de su canal, como siempre. Siempre pensando en usted. Quería mandar un saludo. Lo quiero mucho. Dios lo bendiga.